volvemos a una nueva aventura. Esta vez viajamos a través del tiempo al castillo de Almodóvar del Río en Córdoba. Este castillo es una fortaleza de origen árabe, construida en el año 740. Perteneció al Califato de Córdoba y tuvo además una función militar con el rey Don Pedro I, también llamado el Cruel o Justiciero. Está situado en el mejor punto estratégico entre Córdoba y Sevilla. También ha sido escenario en la famosa serie Juego de Tronos, en el capítulo en el que el ejército Lannister entra en Alto Jardín. Así que nos sentiremos como si estuviéramos dentro del mismo rodaje y podremos ver de cerca cómo se hizo la magia del cine. Lo primero fue dejar el coche aparcado en un aparcamiento que hay justo debajo de esta colina, aunque también lo puedes aparcar en la misma puerta. Una vez que dejamos el coche, fuimos a dar una vuelta por el pueblo Almodóvar del Río. Se caracteriza por sus calles empinadas y algunas bastante estrechas. Tras reponer fuerzas para todo el día, descubrimos algunos parquecitos y plazas. Y finalmente llegamos a nuestro castillo. Como hemos dicho, subimos a pie toda la colina, ya que merece hacer este recorrido a pie por los paisajes que te encuentras a su paso. Una vez recoges las entradas, te dan una audioguía y un plano del castillo. Y aquí comienza nuestro viaje en el tiempo a la época medieval. En esta fortaleza, Pedro I conservaba sus tesoros, hasta que en el año 1629, Felipe IV vende el castillo a una familia particular. De ahí pasa generación en generación hasta la actualidad. Y en 1902 se reconstruyó por el conde de Torralba. Este es el Torreón del Moro. Es llamado así por sus connotaciones moriscas en los arcos de cerradura de los ventanales. Y paseamos por el adarve, que es la parte defensiva del castillo, y desde aquí las vistas son espectaculares. De ahí nos fuimos a la Plaza de Armas, que es donde se hacían los combates en la Edad Media. Y bajo nuestros pies hay un aljibe que proporciona 300.000 litros de agua aproximadamente, pero ahora está en desuso. Esta plaza tiene acceso al Hall de los Leones. La Plaza de Armas está presidida por la Torre del Homenaje, que es la más alta del castillo con 33 metros de altura. En esta torre se celebraba la ceremonia en la que el rey entregaba al vasallo un feudo a cambio de auxilio. En la serie de Juego de Tronos, aquí es donde Lady Olenna Tyrell veía la llegada de los Lannister.
Este famoso balcón entrama la leyenda de la Encantá. Según esta leyenda, en el siglo XI los almorávides asediaron la ciudad y el príncipe Fahd al-Mamun envió a su esposa Zaida al castillo para protegerla. El asedio se hizo imposible defenderlo a pesar de sus intenciones y Córdoba fue conquistada. Finalmente el príncipe muere. Ella siente que algo no va bien y se asoma al balcón. Entra en depresión y tras esperar a su príncipe durante tanto tiempo fallece. A primeros del siglo XX, mientras se reconstruye el castillo, los obreros afirmaban avistar a una dama y escuchar sollozos y se negaban a trabajar de noche. Aquí hay un orificio en el suelo desde donde se accedía a la mazmorra. La mazmorra se encontraba a unos 8 metros de profundidad, con un grosor de los muros entre 2 y 3 metros, lo que hacía imposible fugarse. Cuenta la leyenda que el rey Pedro I, que guardaba aquí sus tesoros, mandó traer una araña del norte de África para protegerlo y la colocó en la cadena de acceso. Al subir a lo alto de la Torre del Homenaje, se puede comprobar el motivo por el que se emplaza el castillo en este lugar. Desde aquí se puede observar Sierra Morena, la campiña cordobesa y el río Guadalquivir. Continuamos recorriendo el Adarve y disfrutando de sus vistas. Y llegamos al Revolcadero. Aquí podemos encontrar una exposición de espadas con un recorrido histórico y mitológico a través del tiempo. Y la espada de Excalibur, con la que no puedes aguantar la gana de intentar tirar de ella como si fuera el mismísimo rey Arturo. La Torre Cuadrada es la mejor conservada e incluso mantiene algunas pinturas originales. Aquí podemos encontrar una maqueta del castillo. Y la Torre Redonda. Aquí podéis encontrar una exposición de los trajes que utilizaron los personajes para rodar la serie Juego de Tronos. Aún conservan sus escalones de 37 centímetros de altura. Subir por aquí es todo un reto. Esta es la Torre del Maestre. Aquí hay una exposición fotográfica desde la reconstrucción del castillo hasta hoy día, además de documentación, factura y un museo con restos arqueológicos encontrados durante su reconstrucción. La Torre de Escucha, ya que desde aquí se encargaban de oír los ruidos durante la noche. La Torre de las Campanas. Actualmente se utiliza de armero con todas las herramientas de combate medieval. ¿Me veis? Estoy ahí arriba. La Torre de Ceniza es la más pequeña de todas ellas. Y finalmente llegamos al patio de Albero. Aquí hay una tienda de recuerdo, unos merenderos para descansar y reponer fuerza y un fotocall para hacerte fotografía muy gracioso.
A través de este patio se puede acceder a una capilla que mandó construir el conde de Torralba, y a través de esta recorremos una galería hasta llegar al salón medieval. Y hasta aquí nuestra aventura de hoy. Esperamos haberos transmitido este ambiente medieval y haberos sentido tan transportados como nosotros a esta época. Viajar y descubrir, eso es vivir. Esperamos que os haya gustado. Si es así, no olvidáis darnos pulgar arriba, dejarnos un comentario aquí abajo y suscribiros a nuestro canal para seguir nuestra aventura. ¡Hasta la próxima!